Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, compañeras y compañeros. Comenzamos la semana, este día miércoles, con una convocatoria muy importante. Hoy se realiza una nueva reunión de la mesa de negociación entre el gobierno y Aten, ya que el jueves pasado pasó un cuarto intermedio porque el gobierno volvió a no traer ninguna respuesta a las exigencias que se están haciendo desde las asambleas. Exigencias que tienen que ver no solo con mantener la calidad de nuestro salario, exigiendo que cualquier aumento salarial sea el básico y no con bonos, sino también con la necesidad del IPC mensual y con la respuesta del pliego integral que estamos reclamando, que tiene que ver también con nuestras condiciones laborales y educativas y también con la salud, que tiene que ver con el instituto y el de financiamiento permanente que hace el gobierno del mismo. Queremos también convocar a las compañeras y compañeros. El 1 de marzo comienza el juicio Fuente Alba 2. Tenemos que ser miles en las calles, tenemos que seguir exigiendo justicia para que vayan presos la mayoría, ya que no todos. Sovich está libre, siendo el mayor responsable del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Y queremos llevar también a la CETERA, que el viernes tiene un congreso, la exigencia de un paro nacional que tiene que ser el 1 de marzo, pero que también tiene que ser el día que comience el juicio por la explosión en Aguada San Roque, que se llevó la vida de 3 compañeros y donde perdió la vida nuestra compañera Mónica Jara. La CETERA tiene que ponerse a la cabeza del pedido de justicia, porque el gobierno nos mata trabajando y nos mata cuando salimos a reclamar por las condiciones laborales y salariales. Entonces hay que pararles la mano luchando en las calles. Para eso tenemos una confederación nacional que debería ponerse a la cabeza de estos reclamos, al mismo tiempo que reclamar por salario digno, por condiciones dignas, en contra de la quinta hora que han logrado imponer en muchas provincias y en contra de la reforma educativa, que es completamente antipedagógica y que quiere transformar a la escuela pública en un lugar donde los chicos transiten sin aprender nada. Por eso, compañeras y compañeros, los estamos convocando hoy a la mesa de negociación, a las asambleas, cuando las convoquemos, que será en breve, suponemos, y también a exigir fuertemente el paro nacional de la CETERA para que el 1 de marzo podamos ser miles en las calles de todo el país exigiendo justicia y que nunca más haya un muerto por reclamar por lo que nos corresponde. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.